es de todos. No es, muchos dicen que es mía, pero no. No es mía, es de todos, porque ella es madre de todos. Así que ella es de todos. Yo la pagué, pero no para mí sola, sino para todos los que la quieren, para todos los que la siguen, para todos los que han puesto un granito de arena de una manera o de otra, porque yo no pensé que llegue a todo esto. La traje a ella porque teníamos otra y a esa no, éramos cofradía, entonces había cofradía y los cabecillas la llevaron a la ciudad y quedamos nosotros sin virgen. Y mi suegra me dice, gringa, dice, así que vamos a quedar sin patrona. No, le digo, porque ya vamos a comprar otra. No va a ser el mismo imagen, dice, pero es la misma Virgen, le dijo, para patrona de Anchico. Que sea tan grande, tan poderosa, buena ha sido, porque este poder de ella y de su hijo que tiene en brazos, lo que se hizo esto, porque yo no pensé nunca, nunca, le juro por Dios, que nunca pensé de que llegue a todo esto. Pero como es tan poderoso el que tiene en su brazo, él hizo que lleguemos a todo esto y que se siga. Hace muchos años ya, muchos, yo era joven, yo la llevaba a caballo, la tenía a caballo, la llevaba a la ciudad a las misas. A veces decía mi marido, ¿te vas a ir sola con la Virgen? No, ella va a traer que me acompañe. Y a veces veníamos 15, 12, porque no sé de dónde los sacaba ella, pero ella los traía. Y yo tenía mis sobrinos en San Pedro, y ellos me decían, tía, nosotros la vamos a acompañar, nosotros la vamos a acompañar. Y ellos me acompañaban. Tenía un sobrino que él me decía, mamá, Chituaria, que no sé si andará, porque hace mucho que no nos vemos y el trabajo de él, así que no nos vemos. Él me decía, mamá, nosotros la vamos a acompañar. Y ellos me acompañaban, ellos me bajaban cuando tenía que bajarme del caballo, porque entonces la traíamos a caballo. Lo único que no tenía disgusto, que me ha quitado algunos hijos, pero a ella le habrán hecho más falta que a mí. Tenía un hijo que era mío, pero estoy segura que está con ella porque era un alma de Dios, mi hijo. Y bueno, a ella le habré hecho más falta que a mí. Soy conforme con las disposiciones de ella. Yo siempre decía, porque no me ha llevado a mi madre, así que me ha quitado un hijo, pero él le ha hecho más falta. Por eso a mí me tiene. Pero doy gracias a ella y a su niño divino que camino, como sé, conozco, tengo bien la cabeza, sé lo que hago, sé lo que digo. Mi hijo, bueno, con cumplir el 7 de septiembre cumplo 91. ¿Y usted siempre ha vivido acá en Anchico? Sí. Mi padre era de Valberto y cuando me casé, mi marido era de aquí de Anchico, me vine aquí a Anchico. Aunque yo a Anchico no lo quería y él me engañó y me dijo, no, si no vamos a vivir en Anchico, vamos a ir a Córdoba. Porque aquí en Anchico murió un hermano que lo quería, era mi adoración. Lo mató una mula, una vaca y se le dio vuelta a la mula y lo mató.
para decir que Dios lo necesitaba a él. Y era un hermano muy querido, él era ya, tenía 22 años, pero era una criatura. Él jugaba de noche con nosotros, nos correteábamos, jugábamos el escondido con él. Era un hombre, pero era una criatura. Por eso él lo habrá llevado. Pero tuvo una muerte tan fea, que enlazaba una vaca y se le dio vuelta la mula y lo mató. Y yo hice la fundadora, yo hice la que la hice traer a ella, a esta virgencita. ¿Y ustedes la han vestido? Sí, la trajeron en una caja. La tengo tan presente a mi madre, querida, en una caja. Y tenía la carita y los brazos nomás, y lo demás era de madera. Y nosotros la vestimos. Mi suegra le hizo la ropa cuando la trajo, dice que sí. Yo voy a comprar la ropita, bueno, le digo, tome para que se ayude y compre, que sea linda, le digo. Y ella le hizo, mi suegra le hizo el primer vestidito que tenía. Así que ahí la vestimos y comenzó esto que yo te juro que no pensé nunca, nunca que llegue a todo esto. Y mire, hace más o menos 40 años más o menos que ando con la Virgen yo. Todavía hace muchísimos años que ando con la Virgen, siempre la hemos llevado a caballo en un tiempo. Y otro tiempo ya la hemos comenzado a llevar a pie. ¿Cuántas nos íbamos por el estanquito a caballo y ahí nos íbamos a la trampa del día y ahí dormíamos y al otro día íbamos a la ciudad? Y ahora lo peregrinamos a pie. A pie, nos vamos a San Pedro, de San Pedro al estanquito, del estanquito a la trampa, siempre en la trampa, siempre ha dormido ahí, pues, como haciendo una etapa, ¿viste? Y al otro día, a mediodía, ha llegado a la ciudad, y en la ciudad siempre ha recibido los álamos, sino un lungo álamo, él ha recibido muchísimos años. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva! Milagrosa, muy, pero muy milagrosa. Milagro, justo milagro que le ha pedido, no sé cómo hace, pero la cuestión es que ella se lo consigue al milagro que usted le ha pedido. ¿Usted sigue estando en San Pedro? En San Pedro sigo estando. En casa la hemos recibido muchas veces, muchísimas veces la hemos recibido en la casa, en vida de mamá. Ella toda la vida la sabe recibir ella. Bueno, y cuando ella ha fallecido, hemos seguido con la peregrinación. Yo la recibí en casa. Este año, casualmente, la iba a recibir yo en casa. Y bueno, como ha fallecido la señora, no la pudimos recibir, la hemos recibido en la capilla. Y bueno, mira, aquí la familia Torres, ella era la cabecilla, era la tía Imelda. La cabecilla era ella. Y desde ahí iba el finado Nicolás Mastro, del estanquito. El gringo, bueno, el gringo ese no se ha quedado nunca, lo que es el gringo Torres, César Olivera. Y yo éramos siempre los sobresalientes cuando llevábamos a la Virgen. Toda la vida hemos ido nosotros. Eso nos decía el gringo. El otro día, nosotros ya teníamos que dejar, hace muchos años. No, le digo, si ya nos debe quedar más poco para no ir con la Virgen que lo que. Es que no podemos dejar la tradición de ir con la Virgen. Desde el extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible. Donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida.
Esta fiesta data del año 34. Yo era chiquita, al lado de mi abuela, que ha sido, digamos, la que ha tomado ya más en serio la devoción a la Virgen, porque era otra familia que vivía allá por detrás de sus bordos, familia Vera. Y esa familia, cuando la abuela le dijo que ya la devoción iba aumentando, los devotos, venía más gente, pero era una piecita de los ranchos de las casas que eran antes, que mi abuela tenía una casita de esas así, con techos de tierra. Y ella en una piecita ahí vestía yo, porque ya era más grande, vestía y ahí se la tenía la Virgen, se hacía la fiesta, la gente sentada a la vuelta. Es una herencia de nuestros abuelos. ¿Cómo nos vamos a valorar? ¿Cómo nos vamos a tratar de conservar, de mejorar en lo que se pueda? Y la verdad que acá se ve todo. Balcón. Oh.